Arrancan las competidoras, la partida es lenta para el 3 y el 8, se quedan en los últimos lugares. Saltar rápidamente la número 5, Perfect Pat, a tomar la punta. Ataca por la parte interna la tortilla Calligraphy, se acomoda en el segundo. Entre ellas viene apareciendo Don's Dyna. Más adentro intenta meterse en la pelea Causeway Girl. Junto a ella viene apareciendo por fuera Ariquita, dejando un poco más atrás a la número 7, Flying Sylvia. Penúltima para la ayuda Jacqueline Cochran. Mientras que la número 8, Darcy's Darling, está en la última colocación. Domina la tortilla Calligraphy en 22-1. El primer cuarto de milla, Don's Dyna está en el segundo, en el tercero Perfect Pad, en el cuarto trata de acercarse la yegua Ariquita, luego lo viene haciendo la número uno Causeway Girl cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, es la última competencia de tarde. Calligraphy se mantiene en punta, ataca Perfect Pad y se une a la pelea Ariquita. Ariquita por la parte externa contra la puntera, se defiende el 2 en la punta y por el centro el 5. Ariquita por la parte externa, final de 13, se defiende el 5 Perfect Pad. Ariquita por la parte externa, cabeza Ariquita inmensa, la va a pasar, ganó Ariquita número 6. Segundo a Perfect Pad, tercero Calligraphy, cuarto para Flying Sylvia.